Una vez más, hermanos, cantémoslo para el Señor. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Aleluya. Yo le amo. Allá en la cruz, cuando Él me salvó, aleluya, cuando Él me salvó, cuando Él me salvó, ¿lo recuerda usted? Cuando Él me salvó. Una maravilla. Cristo, una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó, cuando Él me salvó. Gracias, su gracia Él mostró, su gracia Él mostró. Vida eterna en Dios. Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó. Bondadoso Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos en esta noche. Te tributamos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Reconocemos nuestra indignidad, reconocemos nuestra insuficiencia, pero reconocemos tu gran poder, tu gran virtud, Señor. Cuán grande eres, cuán poderoso eres. Oh, gran Jehová de los ejércitos. A ti sea siempre toda la gloria. A ti será siempre todo nuestro amor y nuestra gratitud, oh Dios. Para ti todo el honor. Para ti toda la gloria. Para nosotros tu bendición, Padre. Para nosotros, Dios, tu gracia. Tu bendición, Señor, es todo lo que necesitamos. Tu gracia es toda suficiente para nosotros. Venga a nosotros una vez más esta noche. Danos de tu gracia. Danos de tu inspiración, Señor. Danos de tu unción, Padre bueno. Y te daremos a ti toda la gloria y la alabanza. Y nuestros corazones estarán felices. Estaremos regocijados y contentos. Saltando como becerritos de la manada, oh Dios. Felices, Señor. Porque tu bendición es la que enriquece. Tu bendición es la que enriquece, Señor. Oh Padre, ven a nuestra vida. Confórtanos, consuélalos. Mira este pueblo, Señor. Mira los que están agobiados. Mira los que están batallando con pruebas, luchas, conflictos, tribulaciones. Señor, conforta sus corazones. Bendice cada vida, Señor. Envía tu palabra. Envía tu Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro. Él sea todo suficiente en esta hora y que bendiga nuestras almas. Recibe la gloria, la alabanza, Señor, en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Y el pueblo dice amén. Todos decimos amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Señor les guarde. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a estar un momento saludándoles en el amor del Señor Jesucristo.
quiero saludarles y contarles pues cuán contentos estamos nosotros. Hemos pasado unos días inolvidables de ensueño. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y estoy hablando por mí y estoy hablando por mi familia. Y de verdad que hemos estado felices todos estos días, contentos. Miren, los niños, el niño me decía, yo siento que es como un sueño. Un sueño. Bueno, hemos vivido una experiencia maravillosa. Yo quiero agradecer primeramente al Señor y a ustedes, a su pastor, a nuestro pastor, el hermano Pedro. Ha sido el pastor de mi familia esta semana, estos días, y de mí, gracias al Señor, yo estoy muy satisfecho. Quiero decirles gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes son especiales, son especiales. Ustedes han hecho que nosotros la pasemos muy bien todos estos días. Nos han hecho sentir, pero como en nuestra propia casa. Y yo me siento el propio chileno estos días. Y he andado feliz con mi familia, tranquilo, y hasta con el vehículo del pastor, el auto del pastor. Y andando con mi familia y manejando, conduciendo. Feliz, hermano. Gracias al Señor, qué bendición. Eso está bien, eso está lindo, hermano. Qué bonito, qué bonito. La gloria sea para Dios. ¿Tienen ustedes? Bueno, como nosotros venimos de grande tribulación, nosotros venimos de grande tribulación, hermano, estamos allá pasando una crisis fuerte, ¿yo? Una crisis fuerte. Algunos de ustedes lo vivieron por allá por aquellos años. No quiero recordar. Pero estamos viviendo una crisis fuerte y entonces, bueno, uno llega acá y se da cuenta, nos damos cuenta, pues, tal vez esto sea, no signifique mucho para ustedes, pero el niño cuando llegamos y entramos, papá, hay de todo, en la farmacia hay de todo. Cuando fuimos a un supermercado, hay de todo. Increíble. Sí, hay de todo, gracias al Señor. La gloria sea para el Señor. Quiero agradecerles, hermanos amados, Dios les bendiga. Quiero agradecerles. ¿Sabe qué? El hermano Eduardo y mi hermana Paulina hasta se desprendieron de su casa para darnos la casa. Yo les decía, mire, ¿cuándo nos visita por nuestra casa? Y el hermano, han sido tan bellos, la hermana Paulina y los niños, ese niño y la niña, yo allá los estoy mirando. ¿Ah? Que nos prestaste tu casa, hija, Dios te bendiga, gracias, gracias, tu casa es linda, tu cuarto es lindo, hija, tus juguetes. Dios las bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, esposos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por todo. Hasta su auto nos prestó. Hasta el auto nos prestó. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Mire, eso no se paga. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se paga? Eso no se puede pagar, hermano. Eso no se puede pagar. Eso es por la gracia del Señor. Nosotros nos sentimos muy contentos. Yo estoy hablando en nombre de mi familia. Quiero que sepan, pues ya esta noche nos vamos. Ya termina nuestro sueño dorado. Y regresamos a la realidad. Nos vamos de nuevo a la batalla. Sépanlo, hermano Pedro, he pasado una semana feliz, de descanso, tranquilo, sabroso. Qué sabroso es escuchar la palabra. Llamo nada más para allá. ¿Y cómo está todo? No, todo está bien, todo está bien. Pues yo me parecía que me provocaba cambiar el boleto. Vamos a quedar una semana más. Pero no, 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 no. Hay que volver y hay que volver. Sí, me lamenté mucho no haber ido con el hermano Jorge y el hermano Kelly Hildebrand para el sur, allá al sur, a Puerto Montt. Hay un lugar que yo quiero conocer aquí y es esos lugares. Puerto Montt, quiero conocer Valdivia.
Sí, sepan, lo quiero conocer allá abajo, allá a Punta Arena. Y el pastor estaba hablando anoche de los mochileros y yo decía, como que me anima. Pero la familia no me va a dejar ir de mochilero. No me van a dejar ir. Así que, hermano, qué bonito su país. Qué bonito. Estaba mirando porque el hermano Albertico, Albónico, me estaba mostrando de que él fue. Oye, qué paisajes tan lindos, hermano. Eso es increíble. Nosotros no hemos visto eso por allá. Bueno, hermanos amados, estamos tan contentos. Esta noche ya regresamos a nuestro país. Les pedimos sus oraciones, ¿oyeron? Les pedimos, no se olviden de nosotros. Lo que pedimos son sus oraciones, mis hermanos. El aprecio de ustedes está allí presente, el amor. Hemos sentido ese amor, ese calor, ese amor de la novia de Cristo. Lo hemos percibido en ustedes y estamos tan contentos y agradecidos del Señor por eso. Damos gracias al Señor por eso y estamos felices, muy felices, porque, ¿sabe por qué? Por nuestro hijo. Pues ya hemos descansado ya. Ya hemos descansado porque ya el candidato ya coronó. Una expresión muy venezolana. Ya el candidato, pues ya. Si estaba solo, ahora dice la Biblia que no era bueno que estuviera solo, dice el Señor, y ahora ya tiene su compañerita. Bueno, y ahora pues ya dice la Biblia que mejor son dos que uno. ¿Verdad que dice el pastor? Dice la Escritura, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Bueno, y usted sabe, se ayudan mutuamente. Y también dice la palabra del Señor, cordón de tres dobleces no presto se rompe. Así que él es, son dos dobleces, son dos, y ese cordón está bien entramado. Y yo confío que el Señor los va a bendecir mucho, los va a ayudar. Y les agradezco mucho, conocí el hogar y los padres chilenos que tuvo el Marcos aquí. Pues yo considero que fueron todos ustedes, padres y madres. Pero allá la familia Manríquez es, ¿verdad? Lo tuvieron en su casa, al Marcos. Cuánto les agradezco. Miren, hermano, yo nunca habíamos vivido esa experiencia. Y nosotros, gracias al Señor, hemos sido siempre una familia muy pegada, muy unida con los hijos. Y desde niño yo no dejaba que esos niños, ni siquiera me costaba cuando me decían, van a pasar la noche en la casa de la tía, de que no puede ser. Y mire cómo Dios nos puso una prueba tremenda de traernos ese hijo para acá, porque se le metió y eso fue terrible. Y yo no pude. En algún momento lo comparé. Usted tampoco, ¿verdad, pastor? No pudimos, hermano Pedro. No pudimos con ello. No pudimos con ellos, sí. Ay, no pudimos. Hermano Pedro dice que tampoco ellos pudieron. Bueno, pero creemos realmente y firmemente que Dios ha estado en el negocio. Yo, de eso estamos súper seguros. Dios en el negocio, estamos tan contentos. Y mire, cuando uno ve que es Dios, uno se queda quietecito. Y damos gracias al Señor por eso. Que Dios bendiga al Marcos, Dios lo cuide. Se lo dejamos aquí entonces, hermano. Sí, porque, hermanos queridos, ¿cómo le digo yo que se vaya a Venezuela con esa crisis que está allá? ¿Usted me entiende? Yo digo que Dios ha hecho provisión para él. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Dios ha hecho provisión para él, para que él esté aquí. Si ustedes supieran, ese candidato, es que si hablo de esto no predico, hermano Pedro. Ese candidato, mire, tenía unos planes, o se le presentaron unos planes tremendos. Estaba, el candidato fue deportista, ha sido deportista, y jugaba muy bien el fútbol. ¿Saben aquí de fútbol? ¿Verdad que sí? Claro, cada vez le ganan a la Vinotinto. Entonces, el candidato lo iban a firmar y ya se iba a ir por ahí, se iba a ir firmándole un equipo de esos, hermano. Y estuvo a punto de firmar y yo, Dios mío, desesperado, clamando, este muchacho, Señor, quítale eso. Y hablaba con él, hasta que un día, hermano, le doy este testimonio para la gloria de Dios, un día Dios me puso, hijo, ven acá, tú vas a firmar, sí, papá, esta semana me están dando estos días para que firme.
Y cuando firme, ¿qué vas a hacer cuando tú firmes? Bueno, cuando firme, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, ¿verdad? No. Bueno, quiero que te diga, porque no vas a hacer nada, porque pierdes tu identidad, porque pierdes todo tu ser y llegas a ser esclavo. ¿Quieres que te diga, hijo? Conversando esos momentos cuando uno habla con los hijos, ¿verdad? Ustedes me comprenden cuando ustedes tienen hijos. Hijo, esa es una manera como el enemigo ha permitido que se perpetúe hasta este tiempo moderno la esclavitud. Es una manera de esclavitud. Cuando tú firmas con un equipo de eso, tú le entregaste a ellos todo lo que tú eres y le entregaste para que ellos hagan contigo lo que quieran. Ya no eres tuyo, eres de ellos. Y ellos te van a tener mientras tú les sirvas. Y ellos te van a poner un precio. Ellos te van a poner un precio. Y ellos, si no les conviene, si les conviene, te van a tener ahí hasta que te expriman. Te van a sacar el zumo y te van a botar después. O te venden barato por allí. O si ellos ven que tienen un negocio muy bueno contigo, te van a vender por una cantidad porque te pusieron precio. Y él escuchando, mire, yo digo, ese momento yo sentí que Dios hizo así. ¡Ra! Y lo despertó, hermano. Hijo, tú ya firmaste un contrato jugoso. Tú te entregaste a Jesucristo de corazón. Dime la verdad, sí, yo me entregué de verdad. Hijo, ya tú firmaste. Tú ya tienes dueño. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando te entregaste a Cristo Jesús, entregaste a Dios todo lo que tú eres, tu voluntad, todo, todo. Ya tú no te perteneces, somos de Cristo. Eso es lo que significa cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Ya no sois vuestro, dice la Biblia. Comprados sois por precio, a precio de sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermano, Dios hizo así, y el candidato despertó. Yo le vi los ojos que le relampaguearon y yo dije, bueno, y lo dejé quieto. A los días me dijo, papá, no voy a firmar, me quedo aquí, no voy a ningún lado. Gracias a Dios. Se lo iban a llevar para allá, le ofrecían casa, le ofrecían vehículo, todo. Bueno, así que no firmó por allá, firmó fue por aquí. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso para la gloria de Dios? La gloria sea para Dios. Ese firmó, estimó aquí, hermano. La tarde que estábamos aquí, hermano Pedro, ahí firmó. Ahí firmó, yo dije, gloria, yo estaba contento. Me dan ganas de llorar, yo, como un canto que cantaba el hermano Prado. No sé si reír, no sé si llorar, no sé si gritar, no sé si callar. Viéndolo firmando. Firmó. Hasta que la muerte lo separe. Eso equivale a cadena perpetua. Entre paréntesis, todos nosotros los que firmamos, ¿oyó? Y los candidatos que están por ahí que quieren que ya dentro de unos días van a firmar, bueno, vas a firmar hasta que la muerte te separe o más allá. Porque cuando es de Dios, ni la muerte los puede separar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? Cuando es de Dios, hermano, es por la eternidad. ¿Es verdad, sí o no? Sí. Así que gracias a Dios que firmó fue aquí, hermano. Y aunque se fue o se vino lejos, pero no importa. Pero yo estoy contento porque firmó con un buen equipo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Las cosas que hace Dios, hermano. Ah, mire, hay una escritura que yo me he tomado de ella en Isaías. Dice, yo pelearé tus batallas y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Salvaré a tus hijos, dice el Señor. Y yo le digo a ustedes, padres y madres, Dios salvará a tus hijos. Dios se encarga de ellos, Dios se encargará de ellos.
nosotros ocupémonos de las cosas de nuestro Señor, Dios se encarga de nosotros. Él sabe cómo enderezarlos, cómo conducirlos, Él sabe cómo sacarlos de qué sé yo, de que el mal camino, de donde no conviene. Dios sabe lo que conviene a nosotros y a nuestros hijos, y Él sabe cómo tomar la vida de ellos y conducirla. En eso estamos confiando. ¿Era que sí, hermano? Bueno, la gloria para Dios. Estamos contentos, así que yo me voy feliz y tranquilo. El hijo firmó con un buen equipo y listo. Eso no van a perder nunca, eso van a ganar. Aunque pasen por sus pruebitas, pero gloria a Dios. Tienen que pasarlas, ¿verdad que sí? Estamos orando por ellos, Dios los bendiga, el Señor los guarde, y orando por ustedes. Y quiero que sepan, como le he dicho a la iglesia allá en Barquisimeto, iglesia, le he dicho allá, sepan que de ahora en adelante, desde que el hijo se me fue a Chile, yo tengo un pie en Chile y uno en Venezuela. Sí, hermano Pedro, así lo ha querido el Señor. ¿Qué más voy a hacer? Sépanlo, que siempre tengo un boleto listo para venir a Chile. ¿Cuántos me permiten venir a Chile? Y estar aquí en Santiago y estar en esta preciosa congregación. ¿Me reciben como uno más del compañerismo? Listo, hermano Pedro. Hermano Pedro, usted será el pastor mío aquí. Siempre, ¿oyó? Yo, tranquilo, que Dios me ayude a portarme bien. A ser una buena ovejita. Amén, amén. Y mi familia también. Mi familia también. ¿Verdad, hermana Blanca? Dígame, hermana. Y digo amén. Listo. Digo amén. Bueno, entonces así es, pues. Y Dios bendiga a la familia que ha venido con nosotros. Damos gracias a Dios. Una cantidad de gente quería venir, oyeron. Gracias a Dios que no vinieron, porque ¿cómo hacemos con tanta gente aquí? Dios sabe hacer todas las cosas. La cosa está ya más dura y entonces no pudieron venir. Pero Dios sabe todas las cosas, así que estamos contentos. Les invito a estar de pie porque quiero que entremos en la bendita palabra del Señor. Vámonos a la palabra del Señor, vámonos a la palabra del Señor. Tomaremos la escritura en 1 de Juan capítulo 3. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, me estoy dando cuenta que el tiempo, aquí en Chile también el tiempo pasa rápido, ¿yo? Como dijo un hermano allá, no hay que darle tiempo al tiempo porque el tiempo no le da tiempo a uno. Sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces esta noche un poquito acerca de los hijos de Dios en bendición. Hijos de Dios en bendición. ¿Dónde están estos hijos de Dios en bendición? Hijos de Dios en bendición. ¿Estás en bendición, hermano? Hermana, ¿estás en bendición? ¿Tienes paz? ¿Tienes victoria? ¿Está la gracia de Dios en tu vida? ¿Puedes decir en esta noche, mi copa está rebosando? ¿Podemos decir esta noche, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Podemos decir eso? Hijos de Dios en bendición. Hijos de Dios en bendición. Eso es lo que, mire, esa es la sal de esta tierra, ¿oyó? Hijos de Dios en bendición. Esa es la luz que tiene este mundo. La luz que tiene este mundo hoy, la luz que tiene Santiago hoy, es la luz de Dios en ustedes. Permítanme decirlo como lo dijo el maestro: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz de esta ciudad aquí. Ustedes son, es por ustedes, es por su testimonio, es por la vida cristiana que ustedes viven, que los juicios de la ira de Dios todavía no se han desatado sobre esta gente pecaminosa de que hay mucha, como en cualquier lugar, como en cualquier lugar. Vosotros sois la sal de la tierra. Hijos de Dios en bendición, es la novia que tiene la palabra revelada para esta hora y el sello del Espíritu Santo en su alma. Esos son los hijos de Dios en bendición hoy. ¿Cuántos lo creen de veras? Hablaremos un poquito de eso. Tomaremos entonces la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3. Ojalá que yo no me vaya a extender demasiado. Que Dios me ayude. Amén. 1 de Juan capítulo 3. Leo entonces la palabra de Dios y dice así
La palabra de Dios a la letra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Cuánto le conocen a Él? Aleluya. Muy amados, escuchen lo que dice el apóstol, el Espíritu Santo, diciéndonos: muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen que ya somos hijos de Dios? Dice, pero y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. ¿Ve? Pero sabemos que cuando Él apareciere. ¿Cuántos creen que ya Él apareció? De lo que vamos a hablar es que ya Él apareció en esta edad. ¿Quién es Él? Jesucristo mismo, el Hijo del Hombre manifestado en este tiempo final a través de un profeta, a través del mensaje de la hora, la misma persona de Cristo Jesús obrando en el corazón de cada creyente. Así que el apóstol está mirando, fíjense bien, el apóstol Juan está mirando hace 2000 años atrás, hacia el futuro, y diciendo: porque sabemos que cuando Él apareciere. Ahora, hoy nosotros ya sabemos que esto se cumplió. ¿Cuántos saben que esto se cumplió ya? Amén. Ya nosotros estamos hasta mirando hacia atrás, ¿oyó? Mirando hacia atrás, porque ya Dios lo cumplió en un profeta, en el mensaje. Pero ahora es el tiempo donde esa palabra que fue sembrada ha germinado y tiene que madurar en nosotros. De esto queremos hablar en esta noche, mediante la gracia de Dios. Sigo leyendo, dice así: pero sabemos que cuando Él apareciere, escuche esto tan poderoso, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos dicen amén? Seremos semejantes a Él. Con todas mis debilidades y flaquezas, yo tengo esa esperanza bienaventurada. Seremos semejantes a Él, porque le veremos. Ahí está. Le veremos como Él es. Le veremos como Él es. Oh, hermano, esto tiene mucho que decirlo. Y dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ahí está, mire esta parte. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Padre bueno, tomamos ahora esta palabra en nuestros corazones. Pedimos que tú la vivifiques en nuestras almas, que la unjas con tu poder y tu Espíritu Santo, que nos des gracia en el hablar y en el oír, Señor. Sujeta todo espíritu contrario y déjanos gozarnos en esta preciosa palabra. Así lo pedimos y así lo creemos, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Y el pueblo dice amén? Amén. Bien, pueden sentarse, mis hermanos amados. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos hablando, queremos hablar de Hijo de Dios en bendición. Y ya sabemos, ya ustedes conocen, ustedes han sido bien enseñados en esta palabra. Yo doy gracias a Dios porque aquí en este culto, en esta iglesia, en este lugar, Dios ha puesto un faro, una luz gloriosa con el mensaje de la palabra. Y hay buena enseñanza para la gloria del Señor. Damos gracias a Dios por esos hombres que se han parado en la verdad de Dios y la palabra y están siendo como luminares en medio de estas tinieblas, predicando el mensaje puro, el mensaje sin mezcla, un mensaje limpio, el mismo mensaje sencillo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y ustedes tienen esta bendición aquí. Yo doy gracias a Dios por eso. Tienen esta bendición aquí y hay que dar honra, honra. Porque el profeta dice que la honra, las flores se dan en vida, dice el profeta. ¿Verdad que sí? La Biblia dice: paga a todo lo que debáis o debéis, al que pecho, pecho, y al que honra, honra. Y yo estoy aquí muy contento por eso. Doy gracias al Señor por eso. Amén. Entonces, estamos viendo, hermano, mire, yo para no ahorrarme la introducción de esto, mire, hermano, usted y yo sabemos lo que tenemos. Usted y yo sabemos este mensaje glorioso, la revelación, la restauración de la palabra. Usted y yo sabemos, hermano, que en este tiempo el Señor ha traído la palabra gloriosa para esta edad a través del profeta de la hora. Y que, hermano,
Oh, hermano, esto es glorioso. Mire, el mensaje que tenemos. Usted debe darle gracias al Señor por este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, no ha habido creyentes en las edades pasadas que tuvieran tanta palabra como la tenemos nosotros en esta edad. ¿Escuchó eso? No ha habido creyentes en todas las edades que tuvieran tanta palabra. Ni siquiera los de la iglesia de la edad de Éfeso que fueron alfa. Ellos tuvieron, sí, cuando con el apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es que esta es la edad, esta es omega, esta es la edad del cierre, esta es la edad final, gloria a Dios. Esta es la edad de irnos a casa, bendito sea el nombre de Dios. Esta es la edad de producir una novia perfecta. Y en el mensaje, la obra maestra, el profeta dice que la única manera como Dios produce obras perfectas es por medio de su palabra. Y la palabra, antes de Dios producir una iglesia perfecta, primero Él tenía que traer su palabra perfecta. Porque esta es la herramienta de Dios, dice el profeta, para producir obras maestras. Y la palabra ha venido perfecta en esta edad. Escuche, todo lo que necesitábamos saber de la palabra ya fue hablado. ¿Cuántos lo creen de veras? Todo lo que necesitábamos saber de la palabra ya fue hablado por la boca de un profeta. Es amén. Es amén. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos ahora siendo edificados en esta estatura del varón perfecto hasta llegar a la edad, a la medida, a la edad de Cristo. Porque dice la Escritura que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conformes. ¿A quién? A la imagen de su Hijo. Mire, mire a quién tenemos que parecernos nosotros. No a ninguna persona, no imitar a nada, sino que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es este Hijo? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? Así lo dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Amén. Entonces Jesucristo es la norma, el punto, el nivel allí, la estatura, el modelo, el ejemplo. Este es nuestro absoluto. La palabra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y ahora mismo estamos siendo edificados. Y recordemos la escritura en Filipenses 1:6, que dice: estando confiados de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿En cuántos comenzó el Señor la buena obra? Él la perfeccionará, Él la perfeccionará. Hermanos, nosotros no escogimos esto, Dios nos llamó a esto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Usted y yo pudiéramos haber caído en una denominación, quizás estuviéramos en alguna secta, en alguna logia por allí, creyendo cualquier cosa y sometidos y entregados a algún movimiento muy grande, ¿verdad? Edificando sobre qué sé yo, qué ideología o qué denominación. Pero la gracia de Dios nos trajo al mensaje. La gracia de Dios nos ha traído a la palabra pura. La gracia de Dios nos ha traído al mensaje. Y después de traernos al mensaje, la gracia de Dios nos ha traído a un mensaje puro y sencillo. El mismo mensaje desde el principio. Eso es gracia. Eso es gracia. Es la gracia de Dios. Y ahora mismo en nosotros hay un proceso que está siendo hecho. Hay una labor que está siendo hecha. Estamos siendo aparejados. ¿Cuántos lo creen de veras? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Filipenses 1:6, fue el Señor Jesucristo. Y dice, Él la perfeccionará. Dice el apóstol Pablo en esta escritura que Él es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Él es el que le ha dado comienzo, le dio principio, porque Él es el autor y Él es el consumador. Entonces eso indica que usted no está aquí porque fue lo trajo alguien. Usted no está aquí por la casualidad. Usted está aquí porque el mismo Señor comenzó esta buena obra en la vida suya. Y tengamos confianza, hermanos, porque Él es fiel. Dice el profeta, hijo de Dios, dice, Dios no es falto de gracia. Dice el profeta en las edades,
Dios no es falto de gracia para olvidar la obra de amor que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Oh, yo a veces pienso que cuando Él nos escogió a nosotros, escogió a la gente más débil. Parece que sí, hermano. En palabras del apóstol Pablo, en la Escritura lo dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es, según el mundo. ¡Gloria al nombre del Señor Jesucristo! Yo a veces pienso que Él escogió, cuando nos escogió a nosotros, escogió a la gente más indigna, la gente más débil, con mayores fraquezas y debilidades, pero es para que la alteza del poder sea de Dios y no de los hombres. ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo dice que le plugo a Dios poner esta gloria en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, para que no tengamos nada de qué jactarnos. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Dios? El hermano Branham dice, yo soy todo gracia desde la cabeza hasta los pies. Y dijo él, cuando lleguemos allá, estaremos contentos y mirándonos a nosotros, a unos a otros, y sabremos que hemos llegado por la gracia del Señor. ¡Qué hermoso, qué poderoso! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Ay, hermano, yo espero que usted tenga esa convicción, no se le olvide. Nunca se le olvide. Mire, usted tiene que tener certeza y seguridad de que usted es un hijo de Dios. Tenga esta certeza y tenga esta convicción. Sepa dónde está usted parado en esta palabra. Sepa quién ha creído. Y sepa lo que usted es. Yo digo, yo creo que el creyente, estoy avanzando muy rápido, yo creo que el creyente tiene que tener evidencias acumuladas de que es hijo de Dios. Y tiene que irlas guardando, las evidencias. Porque Dios te va mostrando que tú eres hijo de Él. Dios te va mostrando en tu vida diaria, en tu duro batallar, en medio de las pruebas, es cuando vemos la gloria de Dios. Cuando vienen los problemas es donde vemos a Dios cerquita. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y eso es para que sepamos que somos hijos de Él. ¡Aleluya! Cuando yo pienso en esta escritura, cuando pienso en esta escritura que leímos, el apóstol Juan está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Muy amado, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser. El apóstol Pablo en Gálatas 4 habla de que el hijo del esclavo con el hijo del noble pueden estar jugando allí en el patio y no se sabe quién es quién. ¿Lo lee? ¿Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted lo cree? No, están allí, dice que no se sabe quién es quién. ¿Ven? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Pero nuestro Padre Celestial nos ha dado un tutor. ¿Cuántos saben cuál es este tutor? El tutor nuestro es el Espíritu Santo. El tutor de los tutores, el Maestro. ¡Aleluya! Y Él nos está enseñando. Él nos está preparando para esa adopción. Y cada prueba es una enseñanza. Cada proceso es un aprendizaje. Por todo lo que sufrimos y por todo lo que nos sucede, estamos aprendiendo. Estamos siendo edificados. Hermanito y hermanita, aunque tú no lo entiendas, aunque te parezca muy cruel, muy doloroso, dice la Biblia que a los que aman a Dios, que aquellos que Dios tiene propósitos espirituales con ellos, todas las cosas estarán obrando para bien. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Aunque no lo entienda. Hay hermanos que me dicen, pero hermano Marco, ¿por qué uno le recuerda las escrituras? ¿Cómo es? Yo no veo que esto me está ayudando a bien. Hermanito, dijo el Señor, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. El hermano Branham en la película, cómo me gusta cuando el profeta ora en la película. ¿Cuánto tiempo tienen que no ver la película?
El hermano Abraham dice: Señor, cuando lleguemos a tu casa en aquel amanecer eterno y brillante, cuando los reunidos, los escogidos te reunirán en aquella mesa de miles de kilómetros de largo, más allá del sol. Veteranos con cicatrices de batalla, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas, el Rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y mirándonos, aleluya, y diciéndonos: no llores más, todo ha terminado, aleluya. Yo espero este día, yo espero esta hora. Oh, lágrimas de gozo, el Rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y diciéndonos: no llores más, todo ha terminado, entra en el gozo de tu Señor. Dice el profeta: hermano, las pruebas del camino parecerán nada cuando lleguemos al final del camino. Gloria a Dios. Dice el profeta: las armas estarán colgadas. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para pelear esta batalla de la fe? La oración, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los zapatos del evangelio, el apresto del evangelio de paz. Amén. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Todas esas armas ya no las necesitaremos cuando lleguemos allá al final del camino. Gloria al nombre de Dios. ¿Para qué vamos a necesitar la fe si ya lo tendremos a Él? ¿Para qué vamos a necesitar la oración si ya Él estará allí todo con nosotros? ¿Cuántos lo creen de veras? Dice el profeta: allí las armas estarán colgadas, los humos estarán disipados, las batallas habrán terminado. Estaremos allí como veteranos con cicatrices de batalla. ¿Cuántos tienen cicatrices de la batalla? ¿Seguro? ¿No son cortadas de lata? ¿Verdad que no? ¿No son cortaditas de esas de abriendo latas de sardina, dice el profeta? Son batallas. Hemos vivido. Oiga lo que dice el profeta. Él dice que nosotros no nos llevaremos nada de esta tierra, sino que nos llevaremos carácter. Nos llevaremos el carácter de Cristo. Y es el carácter de Cristo forjado en nosotros. Es la vida de Cristo, es la experiencia de Cristo en nosotros, forjada en nosotros, porque a medida que pasamos por las batallas y pruebas, aprendemos. Crecemos, la fe crece, nos fortalecemos y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para conocer más la verdad. Esa debe ser la vida del creyente, mi hermano. Hermanito y hermana, me permito decirle: no viva una vida estancada. No deje que el enemigo te haga detener en el camino por cualquier cosa. Avance, 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 avancemos, avancemos. Mire que la Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Va en aumento hasta que el día es perfecto. En aumento, creciendo, hermano, aprendiendo y superando los obstáculos. La carrera del creyente es una carrera con obstáculos. Es una carrera fuerte con obstáculos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es una carrera de obstáculos que hay que superar y vencer y nunca detenernos en el camino, sino proseguir al blanco. Como dijo el apóstol Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante, dijo él, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Oh, Dios de la gloria. El apóstol Pablo dijo: yo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago. Esa es la que tenemos que hacer nosotros, ¿oyó? Mantengámonos así, mis hermanos amados, prosiguiendo al blanco. La prueba nunca será mayor que tu fe. La prueba nunca será mayor que la gracia de Dios en ti. ¡Gloria al nombre del Señor! Romanos 8:18. ¿Ah? ¿Cómo dice Romanos 8:18? Ahí está
hablando de mire hermano, que las cosas que padecemos no se van a comparar nunca con la gloria que en nosotros será manifestada. Porque tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces la escritura que leímos dice que ahora somos hijos de Dios, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ven? Y aquí el apóstol Pablo lo está hablando otra vez de la misma verdad gloriosa, y está diciéndonos que lo que se padece en este tiempo no se comparará nunca con la gloria venidera. Escuche, que en nosotros, no en el mundo, no allá afuera. El estruendo hoy no es allá afuera, es en nosotros. En nosotros la gloria de Dios. La gloria de Dios en nosotros. ¿Cuántos lo creen de veras? ¿Cuál gloria? Aquella. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estaba orando y dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo? Amén. ¿Cómo que dijo? Antes que el mundo fuese. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Amén. Padre, glorifícame con aquella gloria, amén, que tuve antes que el mundo fuese. Y sabe usted que la palabra del Señor dice que nosotros, Pablo está hablando, estábamos leyendo este versículo ahora rato, amén. A ver si es Romanos 3:23. ¿Ah? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén, amén. Sí, aquí está, Romanos 3:23. Perdón. Dice el apóstol Pablo, está hablando, el verso 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Porque no hay diferencia. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando está hablando aquí, Él está hablando de los hijos de Dios. Y dice, los hijos de Dios, hermanos, fueron destituidos, pero no de su posición como hijos. En otras palabras, vamos a procurar entrar un poquito ahí, porque yo tenía mi punto aquí para hablar del primer hijo en bendición, es Adán. ¿Cuántos saben que Adán fue el primer hijo en bendición? El primer hijo de Dios perfecto. El primer hijo de Dios que pisó esta tierra en perfección fue Adán. Adán. Adán y Eva. Adán, varón y varona. Dice la Biblia que los hizo Dios y llamó el nombre de ellos Adán. Eran perfectos antes de la caída. Hijo de Dios en bendición. Y con la gloria de Dios, la gloria, el poder de Dios en Adán tan tremenda que era un Dios menor en la tierra, dice el profeta. Amén. Oh, esto es poderoso, hermano. Pero él perdió esa gloria. Y cuando Adán cayó, todos nosotros, los hijos de Dios, perdimos esa gloria. Caímos en Adán, todos mueren. ¿Y qué era lo que era? ¿Qué era Adán en el Edén? Adán en el paraíso. Un hijo de Dios en perfección. Un hijo de Dios en bendición. Dice el profeta que Dios bajaba todas las tardes y hablaba de boca a oído con ellos. Que comulgaba con ellos. No había pecado, no había obstáculo, no había traba. ¿Cuántos lo creen? Con Adán. Amén. Cuando estaba con su compañerita. Y no había entrado el pecado. Hijos de Dios en bendición. Adán tenía poder sobre la creación. Dios se lo había dado. Veámoslo allá en Génesis 1:26. Amén. No se nos va a olvidar esta escritura en Romanos 3:23. Porque está hablando que todos los hijos de Dios, lo que perdieron fue la gloria. Nosotros somos hijos de Dios, pero perdimos esa gloria. Nunca un hijo de Dios pierde su posición de hijo.
Nunca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nunca, nunca, nunca. Aleluya. Está mostrado en el hijo pródigo. El hijo pródigo perdió sus privilegios, perdió sus beneficios, la bendición de estar en el hogar. Por allá deseaba hinchir su vientre con la comida de los cerdos. Él había perdido esa gloria de un hijo de Dios en bendición, porque se salió de la bendición. Dice el poeta, se salió del círculo de bendición del hogar. Amén. Pero, y él pensaba que había perdido su posición de hijo, y por eso él, cuando venía de regreso, cuando había despertado, oh gloria a Dios que nosotros despertamos, gloria a Dios que el Espíritu Santo nos ha hecho despertar, cuando el hijo pródigo despertó, volvió en sí. Es la gracia, es la luz, es el Señor que nos liberta, porque nos abre el sentido, porque nos da revelación y nos hace darnos cuenta del error de nuestro camino. Ese era un hijo y estaba en malos pasos, pero el Señor tuvo misericordia. Nosotros siempre hablamos del hijo pródigo cuando se fue de la casa y dejó todo, pero para mí el momento más hermoso es cuando él despierta y cuando él se ve en aquel cuadro y cuando él dice: me volveré a mi casa de donde salí. Me volveré, aleluya. Me volveré a mi casa de donde salí, y le diré a mi padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Oh. Él pensaba que había perdido su posición de hijo, y él dijo: pero yo lo que quiero es estar allí con mi padre. Yo quiero volver a mi principio, yo quiero volver al hogar, yo quiero volver a la casa de mi padre, y yo le voy a pedir que, está bien, yo reconozco que hice lo malo, permíteme por lo menos ser un trabajador tuyo. Mire cómo venía humillado. Le voy a decir que me permita estar con él. Yo quiero estar con él. Así me permita, así que así sea yo un jornalero. Yo quiero estar en la casa de mi padre, dijo el hijo pródigo. Y cuando llegó a la casa, ya ustedes conocen la historia, esa historia que él puso banderas blancas, y cuando llegó, lo recibió. Fíjense esa historia tremenda. Amén. Ese es un tipo de todo hijo de Dios cuando se sale de la bendición. Dios nos guarde. Dios nos guarde a mantener la bendición de Dios. No dejemos la palabra. No dejemos la palabra. No dejemos al Señor. No dejemos la bendición de Dios. Hermano, yo quiero estar donde está el Señor. Yo quiero estar donde está la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los pasos del justo los guía Jehová, y yo quiero que Él me marque mis pasos, porque yo quiero estar siempre en la casa de mi Padre. Y para nosotros como hijos de Dios, estar en la casa de nuestro Padre es estar en la palabra. Este hijo era un hijo de Dios, era un hijo, pero estaba fuera de la bendición de Dios, porque se salió del hogar, se salió de la bendición. Pero lo bueno es que despertó, y cuando llegó él pensó que había perdido. Estoy diciendo esto para recalcar que los hijos de Dios nunca pierden su posición de hijo. ¡Gloria a Dios! ¿Recuerdan a Pedro cuando negó al Señor? Nunca perdió su posición de hijo. Así como Pedro negó al Señor, Judas también lo traicionó. ¿Sí o no? Pero para Judas no hubo gracia. Para Pedro sí hubo gracia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Judas era no un hijo de bendición. Judas era un hijo de perdición, predestinado para perderse. Pedro cometió el error de negar a su Señor con imprecaciones y maldiciones. Lo negó. ¿Recuerdan el momento cuando el gallo cantó? Y cuando Pedro se acordó, volteó a mirar al Señor, y esa mirada, hermano Caldona dice, ¿cómo sería esa mirada del Señor hacia Pedro? Eso le traspasó el alma. Dice la Biblia que Pedro desde ese momento lloró amargamente. Todo aquel que se sale de la bendición de Dios, si es hijo de Dios, lleva duro.
el que se descarría y es hijo de Dios, lleva duro y sufre mucho porque no puede estar bien en el mundo y sabe que tampoco está bien con el Señor y está allí. Y Pedro estaba allí en esta condición. Pero notan ustedes que la gracia sostuvo a Pedro. ¿Recuerdan a ustedes que el Señor le dijo a Pedro? Esto lo estoy hablando para que veamos la gracia de Dios con los hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dijo a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido permiso porque te quiere dar una zarandeada. Te la va a dar, Pedro. Prepárate. Ah, pero le dijo el Señor, mas yo he rogado por ti. ¡Aleluya! El Señor, ¿sabe usted que el Señor nuestro oró por nosotros? Para que seamos fieles, para que seamos guardados. ¿Dónde oró? ¿Dónde oró? En Juan 17. ¡Gloria a Dios! Hermanos amados, la prueba y la sacudida para Pedro era que iba a negar al Señor. Tenía al Señor cerquita, estaba en bendición porque tenía al Señor con él. Todavía faltaba que fuera en él. Pero vino esa sacudida tan fuerte y Pedro negó al Señor. Judas también tuvo al Señor cerquita. Lo tuvo cerca. Ellos dijeron, Judas tuvo suerte en este ministerio. Cuando estaban escogiendo al sustituto de Judas, Judas tuvo suerte en el ministerio. El profeta dice que Judas echó fuera demonio, que llegó hasta santificación, cerquita. Pero no era un hijo en bendición, era un hijo de perdición. Negó al Señor, lo vendió. Mire, yo siempre he pensado cómo lo vendió tan barato. Le puso precio al Señor, ese no sabía lo que tenía. Oh, hermano, que nosotros sepamos lo que tenemos. Le puso precio al Señor, lo recibió, lo vendió por 30 monedas de plata. Por supuesto, esa era la profecía, estaba escrito. Oiga, Judas fue y se ahorcó, pero la gracia de Dios sostuvo a ese hijo llamado Pedro. Dios no permitió. Por allá se fue. Cuando pensó, vio morir al maestro, dijo, bueno, se acabó todo. Aquí como que esto era todo. Regresemos a nuestra jornada. A pescar voy, dijo Pedro. Y los demás dijeron, nosotros también nos vamos con él, porque lo que falta es que uno arrastre a los demás. ¿Se acuerda del hermano José Antonio Prado que predicaba allá y decía que Pedro y los discípulos andaban descarriados? Esa noche andaban todos descarriados y se fueron a pescar. Y dice el hermano Prado, no pescaron pero ni una cucaracha de agua toda la noche. Pero saben ustedes, a la madrugada el Señor fue a buscarlos. El Señor había ido a buscar a Pedro a la orilla del mar y le dijo, te convertiré en pescador de hombres. Lo buscó la primera vez y esta era la segunda vez. ¡Aleluya! La segunda vez que lo fue a buscar otra vez porque estaba descarriado. ¿Amén? ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó y le dijo a María? ¿Quiénes fueron los que lo vieron? María, las tres Marías. Y les mandó el mensaje a los discípulos y una mención especial a Pedro. Díganle a los discípulos que yo he resucitado y a Pedro una mención especial. ¿Por qué ser un hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nunca un hijo de Dios pierde su posición de hijo. Son hijos de Dios en bendición. Son hijos de Dios y al ser hijo de Dios tiene la bendición de Dios. Amén. Oiga, el hijo pródigo regresó y cuando llegó a la casa pensó que había perdido todo su privilegio o su posición como hijo. El padre le volvió a poner el anillo, le puso la vestimenta o la vestidura de hijo e hizo fiesta. Porque este nuestro hijo se había perdido y ahora es hallado. No perdió su posición de hijo. ¡Gloria a Dios de la gloria!
Pedro tampoco perdió su posición de hijo. Por eso Pedro corrió cuando le dieron la noticia. Cuando corrieron la noticia de que el Señor había resucitado, Pedro corrió porque Pedro amaba al Señor. Pedro, cuando el Señor le dijo, esta noche, Pedro, vas a ser escandalizado en mí. Y el Señor le dijo, no, mira, aunque Pedro me vas a negar. Oh, mire, Pedro amaba al Señor. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y lo demostró. Lo demostró de una manera humana, carnal. Defendió al maestro porque sacó una espada. Yo no sé de dónde cargaba Pedro una espada. O se la quitó un soldado romano. Lo cierto que le tiró a Malco. No más queda Malco. A bajarle la cabeza. Y el Señor, la gracia de Dios siempre cuidando nuestra falla. Desvió esa espada. Y para que quedara testimonio, apenas le cortó la oreja. Llegó el Señor, recogió la oreja. Ningún perro estaba por ahí cerca que se la comiera. Cuando se la puso el Señor, le quedó derechita. Porque el Señor arregla las cosas bien. ¿Cuánto le dan gloria? Aleluya. Ay, hermano, esto es glorioso. ¿Qué era eso? El Señor recogiéndole las regueras, decimos allá, los errores, las cosas que cometía mal su hijo Pedro, y lo restituyó otra vez. Cuando Pedro supo la noticia que el Señor había resucitado, corrió a la tumba emocionado, porque le dijeron, Pedro, el Señor mandó una mención para ti, díganmele a Pedro. Ay, eso le vibró el corazón. ¿Ah? ¿Cómo que dice el corito? El Espíritu Santo se mueve como. Sí, me gustó mucho. Yo me llevo ese himno para enseñarlo allá en Venezuela. ¿Cuánto me dan permiso? ¿Me dan permiso? Amén. El Espíritu Santo se mueve como. Hermano, cuando a Pedro le dijeron, el Señor te llama, el Señor te mandó una mención especial, corrió para ver al Señor resucitado. Dice el relato bíblico que Pedro era más pesado, corrió, pero el otro discípulo, ¿cuántos saben quién era? Corrió más rápido y llegó primero, era más joven, era Juan. Pero cuando llegó a la puerta, todos estos detalles a mí me llaman mucho la atención, hermano Pedro. Cuando Juan llegó a la puerta de la tumba, le dio como miedo. Y en eso lo pasó Pedro, el veterano. ¡Oh, aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Léalo bien para que se dé cuenta. Juan llegó primero. Juan debió tener unos 16 años en ese tiempo. Juan, el discípulo amado, era jovencito. Pedro entonces, cuando lo vio, el muchacho le dio temor entrar a la tumba donde habían puesto al Señor. Y Pedro entró de una vez. Gloria a Dios. Estoy hablando hijos de Dios en bendición. Pero en este momento estamos hablando de hijos de Dios que pierden esa bendición por un momento, por un error, por una flaqueza, pero que la gracia de Dios los guarda. Pudiéramos mencionar a otros, pudiéramos mencionar a Sansón. ¿Cuántos creen que Sansón es hijo de Dios? ¿Usted no cree que Sansón se perdió, verdad que no? Sansón no se perdió, ¿verdad que no, pastor? Sansón fue salvo. Sansón fue restaurado. Tuvo que pagar el precio de su error con la muerte. ¿Sí o no? Pero fue salvo. ¿Sí o no? Tenía una debilidad el pobre. Sansón, un hijo de Dios. Hermano, Sansón, un hijo de Dios. Pero el profeta dice que le gustaba hacer el papel de un pavito. ¿Aquí se entiende bien eso? De un galán. ¿Ah? De un Elvis Presley. De un chico lindo. La debilidad era las mujeres. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Guárdate de tres cosas.
¿Cuántos lo recuerdan? Fama, dinero y el arma mortal del enemigo, mujeres. Dios nos guarde. ¿Ah? Oiga, y eso lo torturó. Un hijo de Dios, hermano, con un gran don. El hermano Branham dice, estoy hablando ahora de Sansón, ¿oyó? Hermano Branham dice que Sansón tenía un don de fuerza en donde el Espíritu Santo lo ungía y le daba fuerza. Yo digo que nosotros tenemos ese don de fuerza, hermano Pedro. Claro, yo lo siento, cuando la unción viene, cuando la gracia de Dios viene, nos da fuerza para vencer. Nosotros somos los Sansones de hoy, ¿oyó? Que a veces no podemos, ay hermano. Como una vez predicó un hermano allá que el diablo se rascaba, decía él, hermano Downey Reagan. Y él decía que el enemigo pone a los hijos de Dios que ya casi van a hacer el mal. Y el diablo dice, lo tengo, ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo, va a caer en pecado, se va a enredar y se va a perder. Y dice que el diablo no entendía o no entiende cómo de pronto ese hijo de Dios, cuando ya está a punto de caer, viene algo y una unción y una fuerza que viene y lo levanta y se zafa, se libera. Es la gracia de Dios. Y eso es lo que sucedía con ese hijo de Dios llamado en la Biblia Sansón. La gracia de Dios lo vino guardando. Y lo vino guardando. ¿Ah? Dice el poeta, mientras la gracia, mientras la unción y el poder de Dios esté en nosotros, ningún diablo, ninguna puerta, ningún demonio nos va a detener. ¡Aleluya! Pero el profeta dice que Sansón siguió jugando con la bendición que Dios le había dado. No juguemos con eso, hermano. Jugando. Hasta que dice la Biblia que llegó el momento que despertó y pensó, me voy a soltar otra vez igual como las otras veces. Ay, él estaba jugando con la bendición. ¿Ah? Cuidado. Me soltaré como las otras veces. ¿Y qué dice la Escritura? Pero no te dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Él le había abierto su corazón a una Dalila y le confesó el secreto de la bendición. Cuidado, hermano. Tú y yo tenemos un secreto que no debemos revelar. Tú y yo somos menos que la nada. Gente débil, gente inservible. Pero la belleza en nosotros es la gracia de Dios. El hermano Marco es una indigna persona, pero es la gracia. Hermano, la bendición de Dios en usted, mira, dice la Biblia, es la que enriquece. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios en nosotros, hermano, es una unción que está constantemente en la vida tuya. Tú eres un ungido de Jehová. ¿Cuántos lo creen de veras? Es una luz. Hermano Branham dice un mensaje, los hijos de Dios tienen una luz. El diablo sabe. El diablo ve esa luz en los hijos de Dios. Y por eso procura atacarlos, lo dice el profeta con un mensaje. ¿Recuerdan cuando el hermano Branham no se había entregado y era un jovencito de 22 años, 27 años, no se había entregado, hermano, y se montó el autobús y la mujer bruja, la astróloga, se dio cuenta que era un hijo de Dios en bendición? No se había entregado todavía, era un hijo de Dios en bendición. Había algo en él, una luz le seguía. La mujercita le dijo, el día que tú naciste. ¿Cómo fue que le dijo, hermano Pedro? Tres estrellas se juntaron. Algo así le dijo. Hay una luz que te sigue. Hermano Branham dice en el relato que él no quiso escuchar a esa mujer.
huyendo de la bendición. Esa es la historia de todos nosotros. Antes de conocer al Señor, la gracia de Dios en usted, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dice el Salmo 91, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estas son bendiciones para los hijos de Dios, para nosotros. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Él mandará ángeles acerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Gloria al Señor. Y yo tengo que cuidar esa bendición, esa gracia de Dios. Aún antes de usted entregarte al Señor, había algo que te guardaba. Era el Señor, era la gracia de Dios. Porque eres un elegido, porque fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Tú no eres un chivo convertido en oveja. Tú siempre fuiste oveja. ¡Gloria! Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sí o no? Hermano, ¿y no se recuerdan ustedes que la Biblia dice que los ángeles son espíritus administradores enviados para salvación, para servicio? Envía ángeles, dice Pablo en Hebreos, enviados para servicio a los que serán herederos de salvación. Ángeles sirvientes nuestros, yo lo creo. Hermanos, ¿qué es más grande delante de Dios? ¿Un ángel o un hijo? ¿Un arcángel o un hijo de Dios? ¿Y por qué a veces andamos todos derrotados por ahí? ¿Ah? ¡Gloria! ¿Cuánto le dan gloria? ¡Aleluya! ¡Ay, Señor, nos ayude! Por razón el hermano Branham dijo, cuando la novia reconozca lo que ella es, será un ejército invencible. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando la novia reconozca lo que ella es, lo que ella representa y cómo ella puede obrar las obras mayores, Satanás estará tan contrarrestado ante esta novia. Palabras del profeta en las edades. Satanás estará tan contrarrestado ante esta novia como lo estuvo cuando nuestro Señor Jesucristo resistió sus múltiples poderes de obtener poder sobre él. Cuando la novia reconozca lo que ella es. Usted y yo eres un hijo de Dios en bendición. La gracia de Dios está contigo. Siempre ha estado. Siempre ha estado. ¿Sí o no? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo espacial. Amén. Es la gracia. Entonces, eso indica que hay una luz, hay una unción, hay ángeles. Donde tú vayas, donde tú estés. No dice la Biblia el ángel de Jehová. ¿Cómo dice? Acampa. Acampa significa hace morada. Amén. Alrededor de los que le temen. Y los defiende. Somos hijos de Dios, hermano. Pero a veces no reconocemos esa posición o perdemos momentáneamente esa bendición por nuestra debilidad. Dice el profeta en el mensaje de adopción, lo único que nos pudiera estorbar es cuando el pecado se mete entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Recuerdas cuando él predica adopción? Y él dice la posición de los hijos de Dios, y él dice que el pecado entró al pueblo de Israel. Y por un solo hombre que cometió pecado, el pueblo tuvo derrota. 36 hombres murieron por culpa de un hombre pecador en el pueblo. Y dice el profeta, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, la novia, nada nos puede detener. Lo único que puede estorbarnos
es el pecado. Dice el profeta: un solo hombre en la iglesia en pecado puede hacer que la iglesia falle miserablemente. Escuche, porque Dios a nosotros nos mira, en compañerismo nos mira como iglesia. Déjeme decirle que cuando yo veo este compañerismo aquí, esta iglesia, y veo a los creyentes y veo a los oficios, al cuerpo de hermanos que trabajan, como me gozo. Y oro y oraré mucho por ustedes, para que Dios los mantenga en bendición y siempre tengan victorias. Siempre tengan victorias. Si hacemos las cosas bien, la bendición vendrá. Somos hijos de Dios. Estamos hablando de Sansón, que no cuidó lo que Dios le había dado y lo perdió, y le rasuraron el poder. Pero recuerdan el mensaje de que el cabello le siguió creciendo. Y recuerdan la última oración de Sansón: Señor, te lo pido una vez más. Recuerdan el mensaje del profeta una vez más. Este mensaje es un mensaje de restauración. Dios oyó la oración de Sansón. Dice el profeta: ellos no se dieron cuenta, ese hombre estaba humillado, ese hombre era un hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, reconocen su error, reconocen y lloran amargamente sus errores. El que no es de Dios no le importa, hace maldad, hace pecado y sigue campante. Pero el hijo de Dios, hermano, llora, sufre cuando falla. Dice el profeta: todos estaban celebrando, hablando de Sansón. Usted lo va a recordar, se lo puedo ir a leer. El profeta dice: estaban celebrando a su dios Dagón, estaban tan alegres, y no se dieron cuenta que los de las cuencas donde antes había ojos comenzaron a salir lágrimas de arrepentimiento. El hombre llorando: Señor, tú me diste tu bendición y yo no la cuidé. Señor, mira cómo me descuidé y ellos en cambio me sacaron los ojos. Dios, Señor, yo no merezco vivir. Yo no cuidé tu bendición que tú me diste. No le he cuidado, he sido tan indigno. Esos son los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿A cuántos nos ha tocado llorar debilidades? ¿Sabe usted que esa es una manera de conocer que eres hijo de Dios? ¿Sabe usted que hay gente que cree que ser un hijo de Dios es tener poder y resucitar muertos y orar por los enfermos y que se sanen? Eso también pudiera ser. Pudiera ser un testimonio de que Dios te ha dado un don y de que tiene bendición de Dios. Sin embargo, el profeta dice que eso no demostrará que tú ores por una persona y se sane. Eso no va a demostrar que tu corazón esté correcto. Porque recordemos lo que dice la Biblia: en aquel día muchos me dirán. ¿Qué me dirán? Profetizamos, en tu nombre hicimos maravilla. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca te conocí, porque el Señor conoce lo que tiene en su palabra. El Señor conoce a sus hijos. Esa es gracia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sansón estuvo dispuesto a pagar el precio de su error y él se dio cuenta que era morir. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Hermano, cuando él sintió, dice el profeta, que sus brazos comenzaron a entesarse, sus músculos recibieron otra vez aquella unción, él supo que Dios había escuchado su oración de arrepentimiento. Eso es restauración. Ahí está restauración. Ahí está gracia de Dios salvando a sus hijos. Porque un hijo de Dios no se puede perder nunca. ¡Gloria! ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Alabado sea! ¡Oh! ¡Alabamos Dios! ¡Denle la gloria! Y que Dios nos ayude a cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ayude a cuidar su gracia. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos esa bendición. Porque sin eso nada somos.
Sin la gracia de Dios usted sería es nada. El secreto nuestro es estar ahí en bendición con el Señor. Hermano, hasta aquí voy a llegar. El tiempo no me permite más. Estoy muy contento con ustedes, gozoso esta noche. Oh, cómo me anima la palabra del Señor. ¿A cuánto les anima la palabra? Pero verdad que es una responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad, hermano. Somos hijos de Dios en bendición. Hermano, cuando usted mira la vida suya, cuando usted mira cómo Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Venimos de abajo. La mayoría de nosotros venimos de abajo. Y Dios nos ha coronado de favores y misericordia. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Yo le digo esta noche, hermano, Dios me ha coronado de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Él es el que hace justicia y derecho. Él es el que ha defendido, dice, nuestros derechos como el mediodía. Él es el que ha tomado nuestra defensa. Dijo el profeta en un mensaje: hasta aquí Él me ha sostenido, porque siempre he esperado en Él. ¿Cuántos pueden decir eso en esta hora? La gracia de Dios contigo, mi hermano. La gracia de Dios. Todo el secreto tuyo y mío es el Señor. Es la bendición de Dios. Es que Dios, hallaste gracia en los ojos de Dios. Hallaste gracia en los ojos de Dios. Hallamos gracia en los ojos de Dios. Hallamos gracia en los ojos de Dios. No desde ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen de veras? Y ahora es que estamos descubriendo las bendiciones que Dios nos da. Ahora es que estamos descubriendo nuestro Padre, nuestra historia. Hermanos, cuidemos la bendición del Señor. Vamos a estar de pie. Oh Señor, quiero orar, hermanos, y entregarle al pastor. Pedirle al Señor que nos bendiga siempre y que nos ayude para seguir adelante bajo su gracia. Mientras usted incline su rostro, si el Espíritu del Señor te ha hablado y te ha hecho sentir que esa bendición está en ti, mi hermanito, mi hermana, recuerda que tenemos que cuidar esa bendición. Recuerde que hay un enemigo que está detrás de nosotros como león. No es un león, es como un león. Él quiere destruir, él quiere robarte esa bendición. Él sabe, el enemigo sabe que mientras tú te mantengas bajo la gracia de Dios, él no puede hacer nada. Mientras nosotros nos mantengamos bajo la gracia de Dios, hermano, la bendición de Dios permanecerá. El secreto nuestro es mantenernos en esta palabra, mi hermano. Este es el secreto suyo y mío. Mantengámonos en obediencia a esta palabra. Como le digo al Señor a Josué, mira que te mando que seas fiel. Guarda, dice, esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, Dios nos bendiga. Padre bueno, aquí estamos. Ten misericordia de nosotros. Nos has dado gran bendición. Somos los bendecidos de Dios en este tiempo. La bendición de Dios está en nosotros. No sobre nosotros solamente, sino en nosotros. Señor, ayúdanos a mantenerla. Bendice a cada hermano. Bendice los hogares aquí. Bendice los esposos, las esposas. Bendice sus hogares. Que sean hogares en bendición. Que sean esposos en bendición, que sean esposas en bendición, hijos en bendición. Una iglesia preciosa, Señor, que mantenga esta bendición. Gracias por todo, Dios. Bendícenos. Oro por ellos con todo mi corazón. Te doy gracias por ellos. Te pido que les recompenses. Te pido que les bendigas. Te pido que seas con ellos siempre. Que los ayude a vencer toda circunstancia, toda prueba, y les des victoria siempre. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo.
Así lo pedimos, así lo creemos. Bendice a nuestro amado pastor, el hermano Pedro, su esposa amada, su Señor. Cuando ellos están entrando en una nueva etapa, estamos entrando en una nueva etapa por causa de los hijos, tú nos sostendrás y nos ayudarás. Tú nos ayudarás en esta nueva etapa que nos toca. La gracia tuya nos sostendrá. Bendícenos pues en esta hora y damos la gloria y la alabanza. Amén. Aleluya. Adelante, mi hermano. Sublime gracia del Señor. Aleluya. Riegue esta palabra con esas acciones de gracia. Infeliz salvo, yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Según la estrofa. Su los peligros, su segunda estrofa. Gracia aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Feliz, sublime gracia, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo siempre
y cuando echó por sí. Del Señor, aleluya, aleluya. Riegue esta palabra con acciones de gracia, hijos de Dios en bendición, aleluya. Que aún infeliz salvo yo. Suave, y damos gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias por esta palabra que ha hecho tanto bien a nuestras vidas y que en los días venideros seguirá haciendo mucho bien a nosotros. No se olvide el sábado a las 6 de la tarde. Amén. No se olvide que el sábado a las 6 de la tarde, con nuestro hermano Jorge y nuestro hermano Killen, estaremos aquí adorando y sirviendo al Señor. También enviamos saludos para Venezuela y donde quiera que vayan, enviamos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.